Okay. Hola, buenas tardes con todos, con todas. Agradezco inmensamente esta invitación, en especial la confianza depositada por los organizadores para poder moderar esta tarde esta necesaria y muy oportuna conversación. Innovación, acceso y mejoramiento del uso de los medicamentos. Cuando sabemos que la carrera para encontrar una vacuna se ha convertido en el inicio de una nueva guerra de intereses de las grandes corporaciones médicas y que además amenaza en convertirse ya en una nueva guerra fría entre las grandes potencias mundiales. Celebro y agradezco la convocatoria realizada por REGAC Latinoamérica, por el Frente Nacional por la Salud de los Pueblos de Ecuador, por el Foro de Salud Pública del Ecuador, por la Fundación Infarma de Colombia, por el Foro Nacional de Salud de El Salvador, así como por la Federación Argentina de Medicina General, para compartir saberes y reflexiones en estos desafiantes tiempos para la humanidad que exigen sin duda cambios sustanciales en nuestra forma de ser y estar en el planeta. La crisis médica sanitaria en la que nos encontramos, la seria y muy difícil situación financiera de nuestros países para sortear esta pandemia, la emergencia económica y social que se ha desatado ya entre nosotros, incluso antes de que la famosa curva de contagios se estabilice en la mayoría de los países latinoamericanos, y de que nuestros sistemas de salud puedan enfrentar de manera cotidiana, entre comillas, a la COVID-19, confronta nuestra capacidad de reconstruirnos con nuevos parámetros que guíen nuestro accionar individual y colectivo. Estos ya más de 70 años, de 70 días de confinamiento en el caso ecuatoriano, nos ha permitido que el distanciamiento físico renueve nuestro aprecio por el inconmensurable valor de la cercanía social, de la necesidad de ella, de la interdependencia sustancial que tenemos como especie. Nunca como ahora ha sido tan urgente recordar que de la conducta de uno depende el destino de todos, como decía don Alejandro Magno. Y como nos recuerdan los organizadores de este conversatorio cuando nos señalan la sustancial importancia que tiene mirar la salud pública y la salud individual como un todo. De allí la enorme carga de esperanza alrededor de esta convocatoria, pues como bien se señala en la convocatoria a este conversatorio, existe un peligro de real de que el acceso a los avances médicos relacionados con la COVID-19 se restrinja ya, ya sea por país, por precio, por producción limitada, por líneas de suministro fragmentadas, exclusividad o confidencialidad comercial. Debo resaltar además que en este contexto es de enorme importancia en el conversatorio de esta naturaleza, la presencia del representante de la Fundación Infarma, Claudia Vargas, de Colombia, que tratará sobre el tema es democratizando el acceso a la salud pública. María Belén Mena es docente de la Universidad Central del Ecuador, da la cátedra de farmacología de Ecuador y tratará el tema despejar la incertidumbre desde la academia. También nos acompaña el doctor Moisés García, quien es presidente de la Mesa de Medicamentos del Foro Nacional de Salud de El Salvador, que nos hablará de la organización social como fuerza liberadora. Es decir, son temas sin duda que desde diferentes parámetros nos van y nos están dando. De hecho, a mí personalmente me estimuló mucho un poco la desesperanza que como comunicadora, como periodista, a ratos me veo envuelta, ¿no? Sin embargo, es importante también que la participación de estos connotados amigos que tenemos hoy el gusto de conocerles también, reviste enorme importancia, pues como bien dicen también los organizadores, los esfuerzos que se hagan a nivel de país también resultan ineficaces si no trabajan juntos. Por tanto, es esencial prevenir esta situación promoviendo la innovación, evitando el nacionalismo, exigiendo a las corporaciones, agencias de salud y a los gobiernos compartir la tecnología médica, invertir en la capacidad de fabricación pública y promover el acceso para todos. Yo creo que aquí incluso quisiera poner un punto de reflexión en esta situación, es que en medio de todo esto, importantísima el pensar también en el papel de la comunicación, el papel de los medios de comunicación, el papel de todo lo que implica ahorita redes sociales y falsas noticias. Eso creo que es sustancial
porque hay un déficit súper fuerte en América Latina y nuestra región de saber cómo comunicar la ciencia y sobre todo cómo comunicar los temas médicos que ahora nos ocupan. Sin embargo, en medio de todo esto, bien dicen los organizadores, es esperanzadora la fuerza vital que ha demostrado la comunidad para impulsar políticas que mejoren la distribución y el acceso a los medicamentos, tratamientos e insumos, acceso para todos, acceso para nadie. Desde la solidaridad han promovido el entendimiento de la interrelación con todas las formas de vida y las causas subyacentes de la enfermedad para utilizar los medicamentos de forma apropiada. De ahí que creo que es un buen tiempo para retomar nuestras mejores prácticas culturales arraigadas en nuestro inconsciente colectivo, que nos enseña a amar y cuidar al prójimo, así como a trabajar en colaboración, en minga, como se dice por acá, a ser recíprocos, a respetar la naturaleza y a sentirnos parte de ella. Convertir el temor y miedo como fuerza positiva en disciplina consciente que nos permita tomar estos días como un ejercicio ciudadano para enfrentar de manera solidaria los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vamos a vivir, que creo que son y nos ponen al borde de lo que implica ser humano en estos tiempos de la civilización. Es que en este contexto queremos tener una bella tarde de aprendizaje, de compartir sobre estos temas que sin duda son de enorme importancia. Así es que les dejamos con la palabra a nuestros invitados. Creo que vamos a comenzar con Claudia Vargas. Así es que pedimos, Claudia, que seas tú la que nos presentes, te presentes a nosotros y sé que tienes súper importantes preguntas de las cuales partes para esta reflexión. Buenas tardes. Sí, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Ana, por este preámbulo para este foro y a Juan Carlos y al equipo de Redact Latinoamérica por la invitación a participar. Mi nombre es Claudia Vargas, yo soy química farmacéutica y actualmente soy la directora de la Fundación IFARMA en Colombia. Claudia, ¿cuáles son las preguntas bases sobre las que tú partes en esta ponencia que entiendo que es acerca de cómo democratizar o cómo llegar a tener real o hacer que la salud pública sea un derecho para todos? Bueno, pues ese creo que es el gran desafío que se está presentando en este momento para enfrentar la pandemia. Han habido grandes discusiones sobre cómo se va a hacer para garantizar que en todo el mundo todas las personas que lo requieran tengan acceso a las innovaciones que se están produciendo relacionadas con la prevención y el tratamiento de la COVID-19. Y esta discusión pasa por el conflicto que siempre ha existido entre los derechos humanos y los derechos comerciales y los tratados comerciales que algunos países han firmado, y que generan unas tensiones complejas por la protección de propiedad intelectual, los monopolios que se generan y las barreras de acceso que se han documentado ya previamente. Para otros medicamentos, para otras patologías, pero que en este caso es sumamente grave porque digamos que es una infección que se transmite relativamente fácil y que está comprometiendo la calidad de vida y la economía de muchos países, de todos los países en realidad. En este contexto, ¿cuál es la experiencia que tiene Colombia? Bueno, en Colombia nosotros somos un país de ingreso medio, no tenemos unas políticas fuertes de investigación y desarrollo, la financiación de la ciencia es bastante limitada y en los últimos años hemos sufrido un proceso de desindustrialización del sector farmacéutico que no ha tenido un fuerte papel en la innovación o en el desarrollo de nuevos productos, está más dedicada a la producción de genéricos. Y digamos que estamos como a merced de lo que pase o lo que hagan o lo que produzcan las grandes potencias y en qué momento decidan enviárnoslo. Un ejemplo claro es con el Remdesivir. Este medicamento en Colombia ya tiene patente, aunque no tiene registro, porque no ha demostrado que sea útil en ninguna indicación.
ya tiene patente, Gilead, ya que es el laboratorio productor, el titular de la patente, ya ha proclamado algunas licencias voluntarias en las que, por supuesto, los países de ingresos medios, como todos los países latinoamericanos, no estamos incluidos en esa licencia voluntaria. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si el Remdesivir llegase a ser útil para el tratamiento del COVID, Colombia no tendría cómo tener acceso y tendría que pagar el precio que Gilead quisiera ponerle al producto. Entonces, estamos en una dependencia tecnológica gigante, tanto tecnológica como industrial, porque la industria también está pasando por problemas complejos, porque la pandemia y todo el impacto económico que ha tenido ha hecho que las materias primas suban de costo y pues como toda la producción de materia prima está concentrada en China y en India, pues no hay cómo acceder, hay desabastecimiento de ciertas materias primas, entonces esto va a tener impacto no solo para el tratamiento del COVID, sino para el de las otras enfermedades que la comunidad pueda presentar. Si son dos países los que tienen en su poder esta decisión, es decir, todas las farmacéuticas europeas que dan cuenta de todas las experiencias que están haciendo en torno a la vacuna para la COVID-19, es imposible, y menos aún hablar de innovación en el caso de Colombia. Sí, no, o sea, nosotros en esa parte digamos que dependemos completamente de que desarrollen los países del norte. Y pues hay, de hecho en los países del norte hay un enfrentamiento en cómo se debe hacer el manejo de estos productos para para el enfrentamiento de la pandemia. Entonces, por ejemplo, vemos la posición de la canciller alemana, de Angela Merkel, del presidente de Francia, de Macron, que manifiestan los productos deberían ser de acceso para todos, están apoyando el pool que propuso Costa Rica, la OMS, para facilitar el licenciamiento de estos productos para que pueda haber producción genérica en otros países y que se pueda garantizar el abastecimiento. Pero tenemos también las posiciones de países como Inglaterra y Estados Unidos que están cerrados a la banda en que el modelo de protección de propiedad intelectual es el que tenemos, de que las patentes son inevitables y que pues que gane el más fuerte, por decirlo de alguna manera. Y además por parte de Ahora, la en medio de industria, todo todas estas esto, iniciativas no han sido bien recibidas. Ah, oh, perdón. Dime. quería preguntarte porque hace pocos días realmente el gobierno chino habló de la posibilidad de que en caso de que llegue a determinarse con certeza una vacuna para la COVID-19, estaría dispuesto a entregar como una, por decirlo entre comillas, una donación al mundo. ¿Qué tan cierto es y es posible esto o será otra forma de provocar esta guerra entre las grandes empresas farmacéuticas? Pues digamos que ese fue un pronunciamiento muy significativo porque fue en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud que este año fue completamente especial, por decirlo de alguna forma, fue virtual, fue muy corta, no hubo posibilidad de las grandes discusiones que normalmente se presentan en el marco de esta reunión. Yo creo que tiene de todo un poco, o sea, esto puede ser un incentivo para la guerra comercial que tiene casada con Estados Unidos. Pero tampoco se puede desconocer la capacidad tecnológica que ha desarrollado China en los últimos años y la capacidad de producción que tiene. Ahora, como cualquier país puede tener intereses comerciales y pues habrá que esperar ese pronunciamiento cómo se desarrolla en la práctica. Y ese ¿Qué pues es papel uno de los desafíos que tenemos. juega la OMS en todo esto? Más aún cuando hay toda esa polémica con Estados Unidos. Bueno, digamos que la OMS, desde mi punto de vista, esta vez ha tenido un buen manejo de la información y de la epidemia. Digamos que veníamos de la experiencia de hace 10 años con la gripe porcina, que fue un poco desastrosa, por decirlo menos. O sea, la información no fue tan transparente, al final el tratamiento de elección que fue el oseltamivir no tenía evidencia científica y la OMS promovió que los estados compraran ese medicamento que al final acabó quedándose en las bodegas y teniendo los estados que pagar
la incineración de ese producto porque era absolutamente inútil. Creo que esta vez ha sido un poco más cauto, han sido más cautos, han tenido un mejor manejo de la información, pero claramente el enfrentamiento con Estados Unidos pues podría tener algunas consecuencias sobre el funcionamiento de la OMS en este momento por la financiación y por los cuestionamientos que han hecho, que finalmente parece ser más un juego político de Trump, porque sabemos que están en un periodo electoral allá, de que necesita ganar votos para su reelección, y pues como que uno no ve exactamente eso para dónde va. Y pues de todas formas esto pone, digamos que en evidencia cómo es que se va a jugar este juego, no solo con la OMS, Estados Unidos ya ha demostrado que pues es capaz de, al tener mayores recursos, pagar más caros por los elementos requeridos y dejar desabastecido a cualquier país, incluso a países de Europa como Francia o Alemania. Aquí en Latinoamérica tuvimos el caso de Brasil, del sabotaje a la compra que estaba haciendo a los respiradores. Entonces, digamos que están dejando claras cuáles van a ser las reglas del juego por parte de ellos y pues el desafío es cómo los países y los estados se van a organizar para enfrentar esa situación particular. Y con estas reglas de juego, ¿qué es lo que puede suceder en regiones como las nuestras, en que hay una seria dificultad ya de carácter social en cuanto a esto? Sí, pues con todo el marco que tenemos y la discusión grande de fondo, al final es si el modelo de innovación y la protección por patentes de los productos que se requieren para la atención de salud está funcionando o no. Creo que la pandemia ha demostrado que tiene fallas graves, que lo que hace este modelo es promover la competencia para el desarrollo, o sea, ¿quién llega primero? Pero en medio de la urgencia que tenemos no hay un trabajo colaborativo real, lo que hace que al final las estrategias de prevención y de tratamiento se demoren en llegar al público, eso por un lado. Por otro, en los países de ingreso medio tenemos el problema de que nosotros siempre quedamos en el limbo. Las estrategias que se están promoviendo, por ejemplo, el pool de patentes que propuso Costa Rica, la intención del Medicines Patent Pool, que es otra institución en la que se intenta gestionar licencias voluntarias de productos patentados para facilitar acceso en países de ingreso medio y bajo, ha aumentado su alcance de VIH, tuberculosis, malaria, hepatitis C, ahora tiene COVID también para intentar facilitar ese acceso. Pero el problema con las licencias voluntarias es que nunca nos llegan, a los países de ingreso medio nunca nos llegan. Entonces, Colombia es un ejemplo en el que, como es un mercado interesante para la industria, nunca estaba incluido en una licencia voluntaria. La única fue este año con Dacloprovir, que es un producto para hepatitis C, y porque Bristol decidió no fabricarlo más, entonces dejó abierta la posibilidad de que un tercero pueda fabricar genérico en el país, pero de resto no. Y Gilead, además, aunque el Medicines Patent Pool ya existía, ¿ya? Lo que ha hecho es negociar las licencias voluntarias por su lado con países principalmente de renta baja y licenció el Remdesivir, como estaba mencionando, en varios lugares por licencia voluntaria y a Latinoamérica la dejó por fuera. O sea, a nosotros nos tocaría negociar directamente con Gilead y asumiendo los precios de monopolio que esto pueda tener. Y eso va a ser un enfrentamiento grande y una discusión que ya está sobre la mesa, en el que hoy precisamente la Asociación Internacional de Fabricantes de Medicamentos, la Asociación Internacional de las Industrias Innovadoras, la ICMA, sacó un comunicado diciendo que estaba completamente en contra de esas iniciativas que se estaban tomando, que si se llegaba a licenciar todo lo que tuviera que ver con COVID, pues la innovación se iba a ver truncada, que es el discurso que ellos siempre manejan. Y que, pues finalmente, ¿cuál era el problema si ellos estaban haciendo las licencias voluntarias? Entonces, digamos que desde nuestro punto de vista, esta contingencia ha mostrado cuáles son las fallas del modelo de innovación y desarrollo, de por qué las patentes en el sector salud no son convenientes
Y pues que esta podría ser una buena oportunidad para cambiar ese paradigma con el que venimos, teniendo en cuenta todos los desarrollos que se están dando durante esta pandemia y que es una oportunidad para cambiarlo. Ahora, muchos de los actores que están cómodos con ese modelo, como la industria farmacéutica, pues no lo van a querer, pero es una posibilidad y es una discusión que tenemos que levantar en este momento, porque particularmente los países como nosotros de América Latina siempre quedamos en el limbo en ese tema de las licencias voluntarias. Nunca somos beneficiados por ellas. Y en este dramático contexto realmente, y para tratar de cambiar los paradigmas, se hace cada vez más difícil entonces hablar de la posibilidad de declarar la salud como un derecho humano, y dentro de esa declaración, declarar el dominio público de todo aquello relacionado con patentes, derechos y otros acuerdos que terminan provocando, como dices, inequidades en el acceso. ¿Será muy difícil soñar que este sea el momento para hacer ese quiebre? Yo creo que esta es la mejor oportunidad que hemos tenido en los últimos años. O sea, no es necesario declarar la salud un derecho humano. La salud ya es un derecho humano y los países ya firmaron esos tratados internacionales en los que se acepta que los estados son responsables por la garantía de ese derecho a la salud para los ciudadanos. Lo que pasa es que cuando empezamos con las discusiones comerciales, a veces parece que los estados solo tuvieran responsabilidades con las empresas. Entonces, cuando uno empieza a cuestionar bueno, si esto es una cuestión de salud pública y usted, Estado, es el que concede la patente y concede el monopolio, pues si está en esta emergencia, pues no la conceda. O sea, usted en teoría es el que toma la decisión. Y yo creo que esta es una oportunidad clave para que por fin, en los últimos años, el derecho a la salud se ponga por encima de los tratados comerciales. Y se pueda garantizar el acceso a las tecnologías oportunamente para todos en este momento. Porque además el hecho de que existan estas patentes y este tipo de herramientas lo que ha hecho también es que los países pierdan capacidad de respuesta por sí mismos. Y ese es otro desafío que estamos enfrentando en este momento. Sí, dado que no hubiese patente, en muchos lugares no tendrían capacidad de producción. Y eso es otro aspecto que está saliendo a la luz en este momento en el que el modelo económico llevó a hiper especialización de las empresas, a que primara la economía de escala, pero la soberanía sanitaria de los países quedó absolutamente comprometida. Además de la altísima vulnerabilidad de la población que ya está en una situación social dramática realmente. Creo que está bien interesante, Claudia, todos los puntos que nos has puesto para profundizar, porque creo que son puntos para reflexionar y profundizar en la realidad de cada uno de nuestros países. Y por eso es tan interesante el poder dialogar esta tarde sobre estos temas, porque creo que sin duda quien nos puede despejar la incertidumbre es la academia. Y por ahí podemos estar viendo a María Belén Mena, que ella es docente de la Universidad Central de Ecuador, que nos permita ya tener sus comentarios y sus criterios. No sé si Juan Carlos está aquí ya, María Belén. Hola, Sí. pues, qué Hola gusto. Ana querida, ¿qué tal? Qué gusto estar Hola. aquí, qué gusto estar con gente tan linda como la gente de React y Así es. con Claudia Vargas, a la que he querido conocer hace rato y siempre que nos queremos encontrar, algo pasa y yo he estado en Colombia y no la he podido encontrar. Pero que compartimos estas causas nobles, Moisés, qué gusto compartir contigo. Y tu pregunta tal vez no tiene respuesta, Ana. ¿La academia puede aclarar los problemas que tenemos? Quizás no. Juan Carlos, ¿puedes poner la última foto que te pedí? Ya, porque quisiera partir de esto, ¿no? Yo he mirado desde un punto bien, ¿qué les puedo decir? Bien crítico lo que está pasando acá en el Ecuador, porque si bien es cierto, tenemos recomendaciones mundiales, innovación. Ahora mismo, si uno digita en el ClinicalTrials.gov cuántos ensayos están en marcha, hay más de 1.200 ensayos con el tema COVID.
En todo el mundo se están dando fondos, se está acelerando la investigación, el desarrollo. Al menos hay 176 estudios en marcha por una vacuna. Y claro, nos ponemos a pensar dónde se originan estos estudios en los países con mayor poder adquisitivo y dónde se prueban en nosotros. ¿A quién se le vende? A nosotros. Entonces es un sistema desigual, es un sistema que está roto, es un sistema que marca las enormes inequidades que hay, no solamente en cuanto a innovación, desarrollo y adquisición, pero es que va mucho más atrás de eso, es todo el sistema. Esta pandemia pone en la mesa la discusión de que hay muchas cosas por resolver todavía. Más allá de si tendremos o no acceso al medicamento, es si tendremos acceso al servicio de salud. Muchas de las personas en nuestros países están muriendo no por falta de atención solamente, sino por la pobreza, por la desigualdad, por la ignorancia, por estar a 16 horas del centro de salud más cercano. Y eso no se va a arreglar con una vacuna. La vacuna no va a reducir la muerte, como estamos pensando que la vacuna va a ser el arreglo de todo, porque hasta que la vacuna... ¿Qué estamos mirando? Desempleos masivos, pobreza. La gente sale a la calle a decir, tengo dos opciones, me muero de hambre o me muero de COVID. Si no salgo a trabajar, es muy seguro que me moriré de hambre. Estamos viendo ya, después de 70 días de confinamiento, estamos viendo niños ya en desnutrición, niños que eran parte de programas. De guaguacentros, por ejemplo, en la ciudad de Quito, de Cibebés, de centros, que era la ayuda colectiva. En 70 días de confinamiento, estos niños ya están en desnutrición, porque no hemos podido garantizar tres comidas al día, porque de cierta manera estos eran espacios de protección hasta de violencia. Entonces, no, esta pandemia no se trata solo de medicamentos, no se trata de si el medicamento estará o no mañana. Se trata de detenerse a mirar si la forma en la que estamos viviendo es sostenible, si la forma en la que estamos distribuyendo la riqueza, más que la pobreza a veces, es justa. Y yo quería ver si es que, no sé, si me dejan compartir pantalla, o Juan Carlos ya no puedo yo compartir pantalla, es las inequidades en la educación. Sea, qué lindo, porque las medidas que se han tomado, voy a hablar de la ciudad de Quito. Son medidas para la clase media mestiza.
No son medidas para la persona que vive del día a día, no son medidas adaptables. Sí, quédate en tu casa porque tienes un salario, quédate en tu casa porque tienes una computadora. Pero ¿qué está pasando en una buena parte de la población que a duras penas, si tienen una computadora, es para teletrabajo y para la escuela de todos los hijos, si llegan a tener computadora? Y la conectividad a Internet es todavía un servicio limitado. Entonces, deberíamos pensar cuántos niños van a dejar de estudiar, cuántos universitarios van a dejar de estudiar este año porque no tienen los recursos para pagar internet permanente, cuando el internet debería ser declarado un bien público al que todos tenemos derecho, y porque ahora ese es el instrumento de trabajo y de educación, pero que miles de familias no tienen acceso por el costo. Entonces, todo el mundo habla de la curva, que hay que aplanar la curva. Tal vez la curva que hay que aplanar es la curva de la desigualdad. ¿Y qué pasa? Ya está con la imagen. Ok. Esta imagen que seguro. Ok, esta imagen que algunos pueden ver, pero yo no puedo verla. Me llegó por una de mis redes. ¿Puedes poner la presentación en PowerPoint? Para que miremos la expectativa y la realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo está China y cómo está el Ecuador? ¿Cómo está China y cómo? La que más me gusta es la de Suiza. ¿Por qué? ¿Cómo son nuestras instalaciones hospitalarias? Entonces, no podemos intentar. Yo creo en la medicina basada en evidencia, creo en el rigor metodológico. Pero cuando tú dices que hay ciertos medicamentos que deben ser utilizados bajo monitoreo y seguimiento estricto, ¿cómo lo haces en un sistema de salud colapsado? ¿Cómo lo haces en un sistema de salud donde no tenemos ni personal suficiente, ni la capacidad de rastrear a nuestros casos, ni de controlar el distanciamiento social? Si nuestros mercados, nuestras ventas ambulantes no pueden ser controladas y tienen derecho al trabajo, los medicamentos y demás, a diferencia de otros países donde se han tomado medidas de fortalecimiento a las personas que están confinadas, de seguir pagando los salarios. En Ecuador se despiden personas, los hospitales están colapsados, hay marchas en Quito. Este 25 de mayo hubo marchas, hubo miles de personas que por supuesto la prensa no lo sacó. Yo vivo cerca de la Asamblea Nacional y eran miles de personas. ¿Qué te dice detrás de todo eso? Estamos en un momento de la historia donde el tema no es la pandemia solamente, sino la pobreza. Llegar al punto en que la gente sale y dice, no importa si me contagio, si me muero, no importa porque no tengo más nada. Y se reducen los sueldos. Nos deben no sé cuántos días ya, un mes, nos deben a los profesores universitarios, se reduce el presupuesto de la educación superior, se recorta el presupuesto. Y claro, la cosa triste es que actos de corrupción y bueno, tantas cosas que nos dañan en la mañana. Entonces, la respuesta no es solo un medicamento y creo que reducir la respuesta al acceso a medicamento es tener una mirada biologicista, así muy... Muy, se mueren porque hay un virus, ¿no? Se mueren por muchas cosas más que quizás la pandemia nos revela. Y este es el momento de apropiarnos de nuestro derecho a la salud, de nuestro derecho a la vida y exigir desde la sociedad civil cambios estructurales. O sea, claro, quédate en tu casa si tienes un salario, quédate en tu casa tomándote fotos de hacer ejercicio solo, pero si tienes cinco hijos y no tienes que darle de comer, y Y si no vives. tienes computadora, eso es inequidad. Entonces, la respuesta, yo insisto, no está en el medicamento. Anita. De acuerdísimo, María Belén. Además, has hecho una visión bastante, aunque rapidísima, aguda sobre la realidad que estamos viviendo en Ecuador.
Sin embargo, en este contexto y sabiendo que la academia está haciendo estudios y tratando de investigar todo lo que pueda sobre la parte ahora sí que médica como tal, y luego me imagino que estará también moviéndose en cómo explicar lo que entre comillas se ha llamado indisciplina social y que evidentemente es una muestra de inequidad absoluta e histórica, ¿no? Pero en este contexto, ¿cómo ha orientado la comunidad científica y la académica, sobre todo, a la población? ¿Cómo está participando con todas estas limitaciones? ¿Cuál crees que debe ser el papel de la academia con todas estas limitaciones, con estas dificultades y sobre todo con estas realidades duras que ya vemos que en nuestro país, por ejemplo, nos va a ir golpeando cada vez más seguramente? Esta indisciplina social se llama supervivencia y es un instinto de nuestra especie. Así es. Y es complejo porque muchas de las recomendaciones que da la academia no son políticamente atractivas, no son rentables tal vez. La Universidad Central del Ecuador está impulsando varios estudios para intentar determinar con mayor cercanía cuál es la verdadera tasa de contagio, cuáles son los sectores que están más afectados. Intentar correlacionar tempranamente cuáles son los factores predictores de posibles complicaciones. Y voy a citar un ejemplo nada más. A inicios de marzo, tal vez, el presidente Trump inició diciendo que usemos cloroquina. Luego tuvimos un viceministro que también promovía el uso de cloroquina. La academia se paró desde un inicio y dijo, no, la evidencia no demuestra que esto sea seguro, la evidencia demuestra que esto es peligroso, no es posible extrapolar como académicos a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología emitió un comunicado diciendo, tengamos cuidado porque la mortalidad puede elevarse, pero ¿qué hicieron ciertos sectores políticos? A manera demagógica, compraron miles de kits de hidroxicloroquina más azitromicina, un antibiótico con el cual aumentaba la mortalidad, el riesgo cardiovascular. La academia no está siendo escuchada. Es necesario que el COE no haga un saludo a la bandera al sector académico. No se trata de quién grita más. Se trata de tomar decisiones basadas en evidencia, pero contextualizadas a nuestra realidad. Sí, es verdad, dice la evidencia que nos distanciemos a 2 metros. Yo tengo 40 alumnos y una aula de 50 metros. ¿Cómo lo hago si no me van a dar más dinero para tener más profesores? No, no tiene sentido lo que nos están diciendo. Entonces, es importante que las recomendaciones que saca la academia respecto de la utilización de equipos de protección personal, de estos túneles de desinfección que no sirven, sino que solamente son costos y que contaminan el ambiente. Y la academia, en el caso de Ecuador, hay varias redes de investigación. Esto voy a citar algo que hizo Excelensis, que es una plataforma independiente que genera información científica de calidad, específicamente en la parte terapéutica. Han sacado boletines, han intentado hablar con las autoridades. Pero quien toma las decisiones tiene el enorme desafío de tomar estas recomendaciones, contextualizarlas y ejecutarlas. Creo que en este momento hay un divorcio entre los tomadores de decisiones y la academia. Se están sacando recomendaciones con todo. Yo miro unas recomendaciones que se están haciendo con medicamentos inseguros, o que por ejemplo el Solidarity decía, si va a usar hidroxicloroquina, úselo en el contexto de un ensayo clínico, pero no se está tomando en cuenta todo. Entonces, no se puede tomar la partes y ajustarla cuando no haces un buen monitoreo, eres irresponsable en utilizar un medicamento. Entonces, con las fotos que pudieron ver las personas que nos están siguiendo por Facebook, ustedes pueden ver que en nuestra realidad el monitoreo no es fácil. Por eso es importante que los tomadores de decisiones, los alcaldes, los líderes del nivel local puedan hacer mesas técnicas con la academia para, según la realidad local, ir adaptando la forma de salir del confinamiento absoluto y la forma en cómo vamos a realizar nuestras actividades de la vida diaria.
Ahora, lo interesante es que los datos, si bien son ciertamente manejados desde Quito, ¿cómo hacen los gobiernos locales para hacerlo? ¿Qué pasa con la cantidad de contradicción de los valores y las cifras que se están manejando en el Ecuador? ¿Qué pasa con los diferentes parámetros que nos dan día tras día para cambiar lo que significa, por ejemplo, ahora el semáforo epidemiológico? ¿Cómo hacer eso, María José? Digo, María Belén. Entendamos algo, de COVID no tenemos todo claro, a nivel mundial no tenemos todo claro. La propia Organización Mundial de la Salud hace 2 meses recomendaba la utilización de hidroxicloroquina dentro del contexto de un ensayo clínico. Hace pocos días, tras el análisis de la información, recomienda ya no usarla porque los riesgos podrían superar los beneficios. Al día de hoy hay hospitales que aún tienen como parte de su protocolo estos medicamentos. Entonces, evidentemente, esta hipercentralización, este control absoluto de las cosas nos hace daño porque son los alcaldes, los líderes comunitarios, la gente del día a día, la que sabe cómo se están movilizando los casos, cómo se están complicando los pacientes, cómo en los registros civiles las zonas tienen que activarse, los distritos tienen que tomar decisiones, porque voy a decir un ejemplo de la capital del Ecuador, no es lo mismo hablar de la González Suárez que hablar del Comité del Pueblo, la movilidad es diferente, la pobreza es diferente, el nivel de contagio es distinto, y aquí necesitamos que las autoridades sean transparentes. El COVID no es el momento para hacer campaña, es el momento para ser transparentes y decir lo que está pasando. No es el momento para decir, tenemos el mejor sistema de salud de la historia, todo está bien, quédense en su casa felices porque todo está bien. No estamos bien y necesitamos que los ministros, las autoridades de gobierno sean transparentes y nos digan lo que está pasando. Contra eso la academia no puede hacer mucho porque todo está hipercentralizado en la autoridad sanitaria. Y tal vez sea bueno que se extiendan puentes para que los investigadores, los docentes, los expertos, los epidemiólogos, gente de experiencia, pueda formar parte de las mesas técnicas. Algo de apertura ha habido en este último tiempo para que la academia pueda ser consultada, pero creo que ha sido más iniciativa de los alcaldes. Los alcaldes a través de las municipalidades están invitando a expertos para contar desde su realidad y ver cómo pueden salir de este confinamiento absoluto. Y creo que es la forma de hacer política. En esta vez tiene que ser construida desde el territorio, porque desde las decisiones nacionales no se puede ver la micro necesidad que hay en el nivel local. Yo creo que frente a lo que nos ha dicho tanto Claudia como María Belén, Moisés, estamos en una vulnerabilidad impresionante en América Latina. Tu propuesta es la organización social como fuerza liberadora. ¿Cómo entender esa propuesta con una región en que de alguna manera las redes sociales, el tejido social no está realmente activo, ha sido roto por los últimos gobiernos que nos ha tocado vivir a propósito y bajo el lema del socialismo del siglo XXI? Creo que destruyeron mucho del tejido social, al menos en nuestro país. ¿Cómo entender esto cuando hay una capacidad o cuando todavía nuestra mentalidad está colonizada? Bien, bueno, como dice, nos da como la oportunidad el COVID de identificar muchas de estas situaciones que han estado por ahí, pero que pensábamos que no hacía daño. Mucha gente pensaba de que el que se destruyera la organización social, el que se destruyera esas redes y esos tejidos que se construyen desde la base de la comunidad, muchos pensaron de que eso no causaba ningún problema. Ahora nos hemos dado cuenta que había mucha equivocación al respecto y este coronavirus nos está haciendo caer en la cuenta. Tan pequeñito e invisible al ojo humano, ha sido capaz de hacernos caer en esta cuenta. Entonces, ahora la mayoría de soluciones que hemos estado viendo y que la gente está proponiendo y mucha, mucha plática o mucha supuesto experto recomendando cómo resolver. Pasa mucho por esto, ¿verdad? Por primero distanciamiento social, bueno, acérquese a su casa, aíslese en su casa, quédense en su comunidad y una vez que se quede ahí en su comunidad, intente tener
controlada las condiciones de la comunidad. Aquí en el país hemos visto nosotros cómo muchas comunidades han establecido cercos, o sea, no dejan sus accesos, los limitan y solamente puede entrar la gente de la comunidad. Y eso les ha llevado a organizarse, a volverse a encontrar, a turnarse para vigilar y una cantidad de cosas. Bueno, esto no quiere decir que eso está mal, está haciendo que volvamos a cuidar ese entorno. Entonces, el coronavirus nos ha puesto en evidencia la necesidad de organización, que era un elemento que en algún momento parecía como peligroso para el sistema. El sistema político y los sistemas económicos se han visto amenazados por la organización de la comunidad. Pero ahora nos damos cuenta que para la vida, para preservar la salud, es necesaria esa organización. Nosotros en El Salvador, como Foro Nacional de Salud, hemos estado trabajando, hoy justamente estamos cumpliendo 10 años, hoy es el día del décimo aniversario. El 8 de mayo del 2010 se formó este espacio, Foro Nacional de Salud, de una reforma de salud que implementó el gobierno anterior y que buscaba avanzar en un proceso de generar otra forma de ver la salud. A la hora que se diseñaron las políticas, se logró introducir esta participación significativa, en donde el liderazgo pudiera organizarse, capacitarse, entrar a los espacios en donde estaba la discusión de las personas que están tomando decisiones dentro de los establecimientos de salud, pero que también este liderazgo pudiera tener una representación nacional que pudiera hacer incidencia en políticas públicas en los diferentes niveles. Esto entonces nos llevó a que mucha gente, una gran cantidad de liderazgo en el país, pudiera formarse y pudiera tener este otro enfoque. Ahora nos ha demostrado que esta gente está activa, está trabajando en su comunidad y están corrigiéndole la plana, decimos nosotros, haciéndole correcciones a los enfoques que tienen el personal médico, la gente del gobierno, porque ahora tenemos un gobierno que no busca la participación social, sino que lo que está haciendo es volviendo a lo que teníamos antes del 2009, que era participación instrumentalizada. Es solamente la persona venga, siéntese, escuche las indicaciones y ayúdeme a ejecutar. Este periodo, esos 10 años que nosotros hemos estado trabajando como Foro Nacional de Salud, permitieron que la gente tuviera otra forma de ver cómo abordar la salud. Entonces ha sido interesante ver ahora a la población que está organizada dando otras ideas de cómo poder hacer el abordaje. Por ejemplo, bueno, necesitamos alimentar mejor a nuestra población. Necesitamos que la población mejore sus defensas, ¿verdad? Y allí hay gente que aprendió en este proceso, por ejemplo, a hacer yogur, ¿verdad? Algo que nos decían de que solo es una cuestión de la industria. No, hay personas que en este proceso de la REA aprendieron a hacer eso y lo están poniendo en práctica. Hay muchas de los liderazgos que están en los territorios que trabajan el tema de producción con tecnologías no contaminantes. Y eso entonces permite tener buenos alimentos, mejores alimentos. Y le están diciendo, mire, así es que tenemos que comer o así debemos alimentarnos para no estar débiles y poder enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces, ahora digo, el virus nos ha venido a demostrar que habían muchos errores, muchas fallas y muchas mentiras que nos habíamos creído, pero no las creíamos porque pues, venían de personas que se presentaban como expertos. Pero sabemos que esto le beneficiaba al mercado y no a la vida y a la salud de la población. Ahora, Moisés, sabemos nosotros por acá que el presidente de El Salvador ha tomado un tipo de medidas distintas a las del resto de los países en América Latina, como por ejemplo no cobrar servicios básicos, probablemente incluso se escucha de alianzas con ciertos grupos polémicos en El Salvador para apoyarse y cuidar de la salud en barrios periféricos, en barrios populares. ¿Cuánto de cierto hay en esto? Pues hay mucho en esto, hay mucha demagogia. El tema de servicios básicos en El Salvador no es una cuestión pública, sino que la mayoría son privados. La telefonía, la energía eléctrica, incluso el agua en muchos lugares es privado. Y bueno, ese tipo de decisiones pasa porque
También el intermediario que está cobrando, pues de alguna manera está exigiendo de que le paguen. Y entonces hay diferentes métodos de presión para hacer esto. No es que no se va a pagar, solo se ha diferido el pago y eso entonces genera también alguna incertidumbre en la población porque dice, ahora no estoy teniendo ingreso, pero cuando regrese a trabajar voy a tener una cantidad de deudas acumuladas que me va a generar mucho problema. Y por el otro lado, el tema de, aquí hay pues muy fuerte el tema de maras y pandillas y en muchos sectores son ellos quienes controlan a la población. Hay fuertes rumores de que el gobierno tiene una negociación, lo cual es muy creíble porque en El Salvador hay más de 100.000 personas, pandilleros organizados, y eso implica que 100.000 personas en un país en donde el padrón electoral anda más o menos por 4 millones o 5 millones, pero esas 100.000 tienen familia, tienen 5 o 6 personas más con quienes se relacionan, por lo tanto tienen una fuerza electoral de 500 o 600.000, ¿verdad? Esos son los que están en activo en libertad, pero hay otros 40.000 que están presos y que, bueno, implica otra cantidad igual. Por lo tanto, tienen una capacidad ya fuerte de poder demandar y de poder establecer negociaciones y acuerdos con el poder político. En este contexto, en El Salvador, ¿cómo democratizar el acceso a los medicamentos, a la tecnología, a los insumos? Que como bien decía, no solamente se trata de un tema biológico médico, digamos, pero ¿cómo hacer este acceso para la población sabiendo que El Salvador tiene altos índices de pobreza? Bueno, democratizar el acceso implica varias cosas. Implica, uno, es tener la información. Y nosotros sabemos que en nuestros países el tema de medicamentos ha sido, bueno, tomado por la industria. Y esta industria ha sido también, bueno, alimentada por la academia, que es donde se le genera las personas, ¿verdad?, que luego van a manejar estas producciones. Y esta, aunque las personas que se educan en las universidades sea pagado con fondos públicos, allí se está generando como un vivero para trabajar en la industria. Y por lo tanto, eso, ahí hay como ciertos acuerdos que permiten ya desde la academia llevar algún condicionamiento para cuando la persona llega a trabajar en la industria. Entonces, se ha intentado hacernos creer que el tema de medicamentos solo lo debe de conocer o profesionales médicos o personas que están dentro del mundo farmacéutico, ¿verdad? Y la industria que produce los medicamentos. Nosotros en el Foro Nacional de Salud lo que hemos trabajado para democratizar esto es dar información a la gente sobre los medicamentos, lo que tiene que ver con el uso, lo que tiene que ver con contraindicaciones, con el tema de el uso racional de medicamentos. Entonces, hemos hecho esfuerzos fuertes desde el foro para poder trabajar esto, pero eso nos ha llevado a que también veamos una parte política de esto, que tiene que ver con cómo está el manejo de los presupuestos y los fondos asignados en el país para la compra de medicamentos. De pronto sabemos que el país puede ser que si no se toman las medidas adecuadas, adecuadas, lo que está ocurriendo es que se puede estar comprando medicamentos de alto costo y eso entonces disminuye la posibilidad del país para poder, sabemos que tenemos limitados presupuestos y por lo tanto disminuye la posibilidad de comprar los medicamentos suficientes y necesarios para quien los deba de utilizar. Pero por el otro lado, también tenemos que si no hay una verificación adecuada, una contraloría adecuada, existe la posibilidad que ese poco fondo, ese poco recurso que se destine sea malversado a través de compras que se hacen desde la administración pública, que no sean las cantidades, los precios y la calidad adecuada. Y por el otro lado, tenemos también que nosotros desde en El Salvador hemos tenido una lucha para que nos llevó 12 años esa lucha para tener una ley de medicamentos que limita o que de alguna manera controla el tema de venta la parte privada. Ya cuando uno va a la farmacia a comprar y eso, antes en El Salvador no había regulación de precios y los medicamentos eran mucho más caros de como son ahora. No son baratos hoy, pero antes era mucho más caro. Entonces, tiene que ver también con ese otro elemento. Y por el otro lado, hablar de acceso también tiene que ver
con la calidad de los medicamentos que se están produciendo. En El Salvador, en los últimos años, se logró, a través de la Dirección Nacional de Medicamentos, se logró que implementaran protocolos que permitieran mejorar la calidad de los medicamentos. Y ahora entonces hay de alguna manera alguna certeza mayor a la anterior. No es que sea del todo confiable, pero hay alguna, se ha avanzado en que los medicamentos que se producen pueden tener una mejor calidad. Entonces, porque ha habido como muchos cambios y una inversión que el gobierno anterior obligó a que la empresa privada productora de medicamentos hiciera y que pudiera garantizar de alguna manera el tema de la calidad. Y por el otro lado está entonces la asequibilidad, ¿verdad? La posibilidad que los medicamentos estén cerca de la comunidad. Y eso también ha sido una lucha muy fuerte, porque antes, en El Salvador, antes de 2009, pues había muy pocos establecimientos cercanos a las poblaciones. Ahora, durante la reforma de salud, se logró llegar o acercar muchos establecimientos de salud y eso también permitió acercar medicamentos hasta esos lugares. Por lo tanto, algunos medicamentos fueron más accesibles para la población. Entonces, democratizar el acceso pasa por todos esos elementos, que tiene que ver con decisiones políticas, que tiene que ver con información a la población, tiene que ver también con las inversiones que se hacen y también con el control que hay sobre calidad y precios, que debe de ser hecho desde una instancia pública que evite esos conflictos de interés entre la industria y bueno, los tomadores de decisiones. Entonces, son varios elementos. En El Salvador hemos logrado avanzar un poco en eso. Antes estábamos como muy complicados cuando no existía esa ley y cuando también había menos acceso a esos medicamentos, pero no estamos todavía en las mejores condiciones. Todavía hay un trabajo muy fuerte que hacer y todavía nos hace falta mucho informar a la población sobre todo lo que implica los medicamentos. Antes no se sabía, por ejemplo, que para poder garantizar la calidad de los medicamentos había que tener ciertas condiciones de temperatura, ciertas condiciones de almacenamiento. El liderazgo del Foro Nacional de Salud en este periodo ha ido aprendiendo de ese tipo de situaciones y ha ido aprendiendo la importancia de por qué utilizar los medicamentos con cierto cuidado. Entonces, eso es parte de democratizar el acceso a estos medicamentos. ¿Cuánto pesan los intereses privados en el sistema público de salud en El Salvador? Bueno, hay una instancia pública que se llama Dirección Nacional de Medicamentos, en la que está administrada por representantes de instancias públicas. Ahí no hay privados dentro de ese espacio. Eso fue un logro que se tuvo con la ley de medicamentos. Pero sabemos que aún siendo representante de una instancia pública, ya sea el Ministerio de Salud, la Seguridad Social y otros espacios, aún así siempre existe la posibilidad que la industria farmacéutica, con todo el poder que tiene, se acerque y pueda influir de alguna manera en las decisiones que ahí se toman. Eso. La única forma de poderlo controlar es que haya una mayor Contraloría Ciudadana revisando y, digamos, estando como pendiente de estas decisiones que se están tomando. Esos procesos en este momento están bastante detenidos porque este gobierno que tenemos en este momento no está abierto a la Contraloría Pública, a la Contraloría Ciudadana y también está siendo muy opaco en el manejo de su información. Habíamos avanzado en el país bastante a través de tener una ley de acceso a la información pública que en este momento se encuentra en pausa por la situación que estamos viviendo de emergencia, pero aún así no se justifica que mucha de la información se oculta pero bueno, se están amparando en este proceso para no dar información. Moisés, gracias. Juan Carlos, no sé si tenemos preguntas del público. Y creo que un poco de eso hemos hablado aquí con nuestros amigos. Quería preguntarte algo más, Moisés, es ¿cuánto pesa el sistema de salud tradicional en la red que ustedes tienen, en el frente, en el foro que ustedes manejan?
Ahora en esta etapa de esta pandemia se ha demostrado la importancia de los conocimientos ancestrales, no solamente en el manejo de la enfermedad, sino más bien para tener salud. Y las compañeras y compañeros que conservan y que tienen muchos de estos conocimientos nos han ayudado mucho en plantear situaciones como la alimentación, cómo se garantiza una alimentación por un lado que no es dependiente de otros, sino que se puede producir ahí en la comunidad. Hemos visto la necesidad de producir nuestros alimentos y ahora hay más gente que está aceptando la necesidad y que sí era importante tener estos conocimientos y conservarlos, y no depender del supermercado o el mercado. Ha sido muy importante, y los pueblos que conservan estos conocimientos, nuestros pueblos originarios, nos han dado como esa lección y nos han dicho lo importante de que se conservaran esos conocimientos. Ahora entonces estamos cayendo en esa realidad. Pero por el otro lado también está todas las prácticas para mantener la salud, que tiene que ver no solamente con que conocen de muchos preparados que pueden realizarse, que muchas plantas con las que pueden ayudarnos a estabilizarnos y a mejorar nuestra salud y a mejorar nuestra vida, pero también muchas, muchas cuestiones que tienen que ver con estabilizar las emociones para poder enfrentar estas situaciones. Y hay muchas prácticas que se realizan desde los pueblos originarios, desde esos conocimientos ancestrales que ahora están siendo retomados y que están siendo puestos en prácticas por muchas personas dentro de las comunidades. Pero también hay un elemento importante y que hemos estado reflexionando. Nosotros somos parte del Movimiento por la Salud y los Pueblos también, y ahí también ha habido mucha reflexión en relación a la importancia de una vida menos agitada. Durante mucho tiempo nos vinieron diciendo eso las compañeras y los compañeros, una vida que no necesariamente teníamos que depender de todo este proceso, el avance de la tecnología, que en algún momento nos puede ayudar, pero que por otro momento nos ha estado llevando a un proceso de una vida acelerada. Entonces nos han dicho la importancia de observar la naturaleza, de compartir y convivir con esta naturaleza. Y esos son conocimientos que se traen desde los pueblos ancestrales, desde esos conocimientos que en algún momento se han querido eliminar, a través de exterminar la cultura, eliminar también físicamente a los pueblos, y nos damos cuenta que esta pandemia puede ser también atacada con las prácticas y con las cosas que nuestros ancestros han venido haciendo. Juan Carlos, estamos, yo creo que con una exposición bastante buena de los temas que se han planteado para esta tarde. Yo no sé si hay algún tipo de interacción con el público o podemos volver a hacer una ronda de preguntas. Podemos hacer una ronda de preguntas, Anita, para ir teniendo algunas apreciaciones finales, complementando algunos temas que pudo haber tocado alguno de los otros compañeros, para ir cerrando algunos temas Quisiera hacer que una se pregunta, pudieran. Juan Carlos. Sí, claro. Por favor. Claudia, ¿cómo miras tú una cooperación regional para acceso equitativo, coherente, con toda la cadena del medicamento en el caso de haber una vacuna? ¿Cuál crees tú que es el camino para los países de la región? Yo creo que pues si se mantiene el modelo actual que tenemos, el mejor camino sería que se pudiera hacer un acuerdo de cooperación regional y de pronto utilizar mecanismos que ya estén establecidos y que han mostrado que han funcionado para algunos problemas de salud pública, como el Fondo Estratégico de la OPS o este tipo de alternativas. Si hay un cambio de modelo, creo que, o sea, si hubiese un licenciamiento, si hubiese un cambio de paradigma, como mencionaba antes, los estados latinoamericanos vamos a necesitar de mucho esfuerzo para poder generar capacidades
Y tal vez lo que pudiéramos hacer es intentar apoyarnos en capacidades de países que ya tienen. No sé, por ejemplo, la producción pública que tiene Brasil, que aunque ha sido muy golpeada por el gobierno actual, creo que aún puede tener alguna capacidad de respuesta. Y sobre todo tener claro que cerrar fronteras y que pretender resolver esto solos no va a ser la salida. O sea, vamos a tener que trabajar en equipo. No, aquí en Colombia ha habido una discusión grandísima por el manejo de las fronteras. Tenemos una situación crítica con Venezuela. Tenemos un flujo muy grande de migrantes que ha sido un problema grande para garantizar su atención en salud, porque la mayoría de ellos son migrantes irregulares y eso hace como que no existieran para el sistema de salud. O sea, eso ha sido un desafío grandísimo y es una crisis humanitaria que estamos presentando. Pero pues es lo mismo que está pasando en la frontera de Colombia con Ecuador, o sea, dejan a la gente ahí varada y pues lo que habría que hacer es que son fronteras, reconocer que esos son realidades diferentes a las del interior del país, a las de una ciudad que solo está rodeada por ciudades colombianas y que hay que trabajar en equipo entre los países. Y lo mismo sería para, por ejemplo, para la realización de compras y de adquisición. Poder negociar precios adecuados y esto, o sea, en el panorama que estamos en este momento, por ejemplo, con Remdesivir, la mejor salida sería poder hacer una compra regional y que se pudiera hacer el abastecimiento a todos los países y que todos presionaran para obtener un precio justo en este caso. O se hiciera se tomara una decisión como estados para tomar una posición diferente en cuanto al modelo de investigación y desarrollo y decir, mire, como Estado soy yo el que otorgo la patente y soy yo el que la puedo, por las flexibilidades, si ya la otorgué, pues la puedo decidir que un tercero puede fabricar, pero tengo que tener una muy buena planeación para que no nos pase lo de Ecuador, de que concedemos la licencia, pero al final no pasa No nada porque igual produce. toca comprarle el monopolio porque no hay quien lo produzca. Entonces, creo que se van a requerir estrategias muy creativas y de mucha coordinación y sobre todo tomar una posición regional clara que, pues teniendo en cuenta los gobiernos que hay en algunos países, principalmente Brasil, que creo que sería nuestra esperanza de producción, pues va a ser un poco complicado, pero pues digamos que sí podrían haber algunas alternativas para enfrentar esa parte. ¿Qué pasa con México en esta posibilidad? No sé, yo no tengo mucho conocimiento de la infraestructura de México, de la producción pública, porque no sé si los laboratorios privados tuvieran interés en asumir ese reto y si tendrían la capacidad para hacerlo. No estoy segura, pero no tengo mucho conocimiento de cómo está la producción pública en México. No podría responderte. Eh, No. yo... Más pensando en la esperanza, esto de la esperanza de la producción para América Latina, porque si Colombia está así, entiendo, María Belén, que Ecuador estamos un tantito peor, ¿verdad? Definitivamente. En Ecuador no tenemos capacidad de producción. Tenemos un excelente sistema de otorgar licencias obligatorias, fabuloso. Pero el rato de producir, no. No podemos, no somos soberanos farmacéuticos y luego nuestra incapacidad de hacer negociaciones regionales para obtener este tipo de beneficios sí nos deja muy, muy por detrás. Pensaba que, Claudia, comparado con la pandemia H1N1, hay muchas cosas que se están repitiendo. Gilead a la cabeza, una información, yo decía, mira. El estudio con Remdesivir tiene cerca de 800.000 personas en todo el mundo. Son un montón de ensayos, un montón de gente. Y estamos en espera de los resultados. Cientos de ensayos se están haciendo, los resultados no están disponibles. Y debemos, como comunidad académica y comunidad y como sociedad civil, ser muy agudos. O sea, tampoco es que nos vamos a oponer a todo, pero conociendo la historia, no la vamos a volver a repetir. Fue Gilead, fue oseltamivir, fue Tamiflu. Años después, se vio que los datos estaban un poquitín
alterados. Manipulados. Y esos datos alterados le costaron millones a los gobiernos. 10 años después, otra pandemia, mismas características, Gilead se lanza y el presidente Trump se lanza en una cuña a partir de una serie de 51 casos con mucha deficiencia. Y esta información en una población en pánico, que es lo que pasó con hidroxicloroquina, nos tiene que llevar a reflexionar y a pensar que no cometamos los mismos errores. Al momento actual, ningún medicamento sirve, ni gratis. Pero Ni entonces, gratis, ¿cómo hacer? Y les pregunto a todos, ¿cómo hacer para que no se vea América Latina como conejillo de Indias? Porque entiendo que hay un movimiento fuerte y sólido en África que están diciendo incluso no a la fundación de Bill Gates. es que yo creo que ahí es, yo creo que puedo reiterar un poco de que necesitamos un cambio del modelo de cómo funciona la innovación y desarrollo. O sea, es que no puede ser que nuestros países sigan poniendo los pacientes y que después nos cobren por acceder a un tratamiento que probaron con nosotros. O sea, y aunque el país pone, o sea, van y hacen el ensayo en el país de bajo, ingreso bajo y medio, después en el precio, no hay ninguna consideración, o sea, todo el lucro lo saca la industria De y no hay ninguna nosotros. consideración con ética, o sea, es una consideración ética para poder garantizar el acceso a la terapia, porque creo que muchas veces lo que hacen es limitarse a lo que los tratados de la ética en investigación clínica plantea, que es que tiene que garantizar el tratamiento, si es crónico, por ejemplo, a los que participaron en el estudio. Pero eso tiene unas implicaciones mucho más amplias y ese también es otro de los problemas que tenemos involucrado del modo en el que están funcionando la generación de conocimiento en estos temas y además la forma en la que los recursos se están usando, porque también depende, o depende no, la mayor parte de los recursos que se utilizan para investigación biomédica, o sea, todos los que corren el mayor riesgo cuando hay mayor incertidumbre, son fondos públicos, no son fondos de las industrias farmacéuticas. Y al final, por ejemplo, en el modelo de Estados Unidos, que es como una aberración en el que la investigación inicial la hace una universidad financiada con fondos públicos, vende la patente y el que saca el mayor lucro es el que compró la patente. Entonces, eso es son otras características de cómo se está manejando la generación de conocimiento y la protección de ese conocimiento para la difusión de la información y la garantía de un uso adecuado de medicamentos. O sea, uno de los movimientos que por ejemplo, yo quisiera destacar es, por ejemplo, la posibilidad que toda la mayoría, no sé si todas, al menos la mayoría de las editoriales más renombradas dieron para dar acceso abierto a la información que se publicara sobre COVID, porque la limitación de acceso que nosotros tenemos cada vez que toca pagar para acceder a un artículo, eso es un gasto que los países de ingreso medio y bajo tiene muy alto y que es una limitación importante para el acceso a la información. Con el cambio del modelo ahora es que si usted hace la investigación pero no tiene para pagar para que sea open access, pues no puede publicar su investigación. Entonces, creo que eso es otra cosa, esa parte del acceso al conocimiento, del derecho de autor, de cómo funcionan las editoriales, sería otro punto interesante para discutir y que también es un modelo que hay que revisar, que esta pandemia ha mostrado, porque estamos dependiendo de la buena voluntad de la editorial Claro, para es. dejar de libre acceso a la información. Cuando mucha de esa investigación se financia con fondo público, con los impuestos de las personas, y cuando tú quieres acceder a la información, resulta que está en un cofre cuya llave cuesta $31 y lo pagamos con nuestros impuestos. Y encima nos evalúan a los profesores universitarios por jugarles a ese monopolio. Mi investigación, si sale publicada en mi perfil de Facebook, no sirve, porque tengo que hacerlo en una revista de super impacto, que al final del día el modelo perverso lo que hace es limitar el acceso a esta información a quienes financiaron el proyecto. Y este modelo es monopólico, terrible, limita la generación y es un ciclo vicioso. No podemos tener acceso a los informes, entonces nuestra generación de conocimiento se queda postergada y terminamos todos jugando para estar en esa palestra que lo que es una vitrina con un candado donde la gente no accede. Pero esta gravísima dependencia y este cambio de modelo que dice
Evidentemente es sustancial, Claudia. Sí, implica realmente una revolución estructural completa. No sé si la situación que está, a mí personalmente me encantaría pensar que eso vaya a suceder, pero normal, por lo que vemos, las miradas de nuestros No va a gobiernos no suceder. están precisamente mirando hacia allá. Y tanto es así que en nuestro país, por ejemplo, la única industria que no ha parado, incluso en los 70 días, ha sido el extractivismo, ¿no? Y entonces, aparentemente, nuestros gobiernos no están mirando de otra manera que agudizar la contradicción que tenemos en la región. No sé si en El Salvador se pueda mirar la situación regional en esta dependencia gravísima, Moisés, de esta misma manera. De la misma manera se observa acá en nuestros países, la industria, como decía al inicio, se alimenta de lo que le produce el sistema educativo, que lo hemos pagado con los impuestos, ¿verdad? Y eso, yo creo que el problema más fuerte que tenemos ahora es que no está siendo en el colectivo, hay tanta preocupación por tratar de mantener la vida, que no estamos viendo todos esos otros elementos. Ahorita anda cada quien escondiéndose del virus, ¿verdad? Y no estamos viendo todas esas otras situaciones y están sacando provecho los que siempre han sacado provecho, los que la industria farmacéutica, bueno, la demagogia con la que los políticos manejan, nuestro país en este momento se encuentra en un conflicto muy grave. Estamos a elecciones el próximo año, elecciones legislativas y municipales. Y esto se ha vuelto un espacio para la lucha. Entonces, las decisiones que se toman no son técnicas, son políticas. Y esto está marcado muy fuertemente por intereses mercantiles. Aquí está, bueno, buscándose tener la mayor cantidad de recursos posible para poder resolver los asuntos, bueno, supuestamente resolver, en realidad no sabemos si están queriendo resolver el problema o lo que están queriendo es agudizarlo para tener mayores justificaciones para disponer de más recursos. Entonces, el país en este momento se encuentra atacado por un lado por el virus el coronavirus, pero por el otro lado tenemos la corrupción que viene desde hace mucho tiempo, tenemos esos intereses mercantiles que vienen también desde hace mucho tiempo y que tienen mucha fuerza, y por el otro lado también tenemos la falta de información. Es muy poca la posibilidad de tener visiones diferentes de lo que está diciendo, ya sea el presidente de la República, que está, por ejemplo, un día dijo que había el país invertido 575 millones en hidroxicloroquina. Y bueno, de pronto quedó eso así, nadie le corrigió, nadie dijo nada. Y después que empezó a haber un poco de ruido por esa cantidad, pero eso pasaron, estamos hablando de que pasaron 8 o 9 días, cuando empieza a haber ruido y dice, no, es que me equivoqué, fue una imprecisión, eran 575 mil dólares. Pero es sospechoso, altamente sospechoso, que no haya salido inmediatamente el mismo presidente a decir, bien, cometí este error, no son 575 millones, no se preocupen, no los he enjaranado tanto. No, dice y lo muestra como un chiste, ¿quién no se equivoca? Ah, bueno, 575 mil a 575 millones, parece ser una cosa Y así. encima de ese fármaco que ni vale, que es Y más peligroso. justamente salió cuando la OMS dijo que debía seguir utilizando ese fármaco. En ese momento salió explicando que no era cierto, que no eran 575 millones, altamente sospechoso, pero aún así su popularidad sigue siendo tan alta porque maneja lo que la gente quiere oír, maneja el conflicto con los espacios con los que la gente ha estado conflictuada por mucho tiempo. Entonces él se sube en esos conflictos y ha convencido no solo a El Salvador, Honduras quisiera que él fuera su presidente, mucha gente dice. En muchos países quisieran que él fuera el presidente. Nosotros decimos, se lo regalamos, llévenselo. Pero ya en serio quizás no lo quieran, ¿verdad? Entonces, es Creo que todos difícil. queremos hacer un intercambio para ver cómo nos va. Pero en realidad hay mucha demagogia. Ahora, Y
Yo no sé si es posible, yo quisiera tener una luz, una esperanza más allá de la posibilidad de que hagamos alianzas realmente regionales, locales incluso para enfrentar esta situación. ¿Será posible que la academia, los investigadores, quienes están dentro de estas redes de salud, diferente a la estructura clásica de salud, como se entiende, puedan presionar a los gobiernos, incluso a nivel local, para reestructurar la forma de volver, entiendo yo que es estructurar un sistema que nos permita crear nuevas formas de relacionarnos entre nosotros y con el medio ambiente, que finalmente es de donde parte la salud. Wow, es bien complejo, creo que implica un ejercicio profundo de autorreflexión. ¿Qué te cuenta en tu carrera de investigador y docente en el Ecuador? Número de papers publicados en inglés en la revista indexada. No te cuenta nada la cooperación social, no te cuenta el ser del comité que te saca el aire y obvio que no te pagan, pero tú aportas. Y es un tema de convicción de vida, porque la universidad debe ser una voz orientadora extramural, no solamente resolver el problema desde el pizarrón. Necesitamos profundos procesos de involucramiento y esto parte de la reconceptualización de la educación superior. Creo que hay luces de esperanza en el Ecuador, creo que hay investigadores comprometidos con el nivel local y necesitamos establecer más espacios de diálogo, más espacios de reconocer a los actores, reconocer no solamente las necesidades, sino también tener una red amplia de personas que podemos aportar desde el ámbito de nuestra competencia. Creo que la asociación, en el caso de Ecuador de Municipalidades, ha dado un buen ejemplo de solicitar apoyo de mesas técnicas de la academia. En el caso de la ciudad de Quito, creo que el alcalde ha tenido una apertura para la academia. El alcalde se ha parado un poco contra las cámaras, pero ahora parece que se, bueno, ha sido difícil porque las cámaras de comercio exigen abrir, 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 abrir. Creo que Quito ha dado algo de luces porque hace rato han querido sacar acá el semáforo y el alcalde estaría un poco asesorado por la academia. Esperemos que con el último escándalo de corrupción que acaba de pintar parte de su gestión no desbarate esta posibilidad. ¿Qué hacer? Creo que enterarnos, participar, autoconvocarnos. Y tomarnos por asalto el nivel local, porque si esperamos que el político nos tome en cuenta, pues tanto golpea la gota de agua que algún día rompe la piedra. Creo que este tipo de convocatorias sociales desde las bases tiene más poder que esperar que el de arriba venga a tomarse la foto, porque se tomará la foto y no cambiará nada. Somos nosotros los actores del cambio. Así es, más todavía, como decía Moisés, nosotros también estamos previo a elecciones. Claudia, ¿querías decir algo? Pues no sé. No, pues yo no sé cuánto tiempo más tenemos, Juan Carlos, porque por mí, lástima que no podamos estarnos con un cafecito y con esta cercanía física que hace tanta falta a todos y que cada día valoramos más. Realmente, otra pregunta que me interesa hacerlas es, por ejemplo, en Colombia, Claudia, que hay tanta investigación. Creo que un poco más, no sé si decir mucho más, María Belén, pero que en el Ecuador, Sí, más en el campo Colombia de está la salud, mucho más es, adelantado que nosotros sí, yo, en para varios. no ponernos mucho de pena nosotros, ¿no? En Colombia, ¿cuánto efecto tiene la vinculación de ustedes en estos procesos de investigación con los procesos, por ejemplo, de medicina tradicional, con los procesos comunitarios de repensar la salud? Bueno, hay algunas universidades, particularmente las que están como en las áreas más próximas a los resguardos indígenas que tenemos acá en el país, que intentan hacer esa interacción de una forma un poco más viva, por decirlo de alguna forma. Desafortunadamente, aquí en Bogotá para nosotros es un poco complicado porque ya estamos como en una, no sé, una metrópoli más del estilo urbano, y eso en algunos casos dificulta, pero creo que sobre todo las universidades que están más próximas a los resguardos son las que más han desarrollado esos trabajos.
Ahora, al igual que en muchos países de nuestra región, las comunidades indígenas son las que menos atención, son una de las poblaciones más olvidadas que tenemos en el país. Esto actualmente lo estamos viviendo nosotros en Tabatinga, en la frontera triple con Brasil y con Perú. El Amazonas, en este, el departamento del Amazonas, en este momento es el que más casos por cada 100.000 habitantes tiene, incluso más que la tasa de Bogotá. Y la respuesta desde el gobierno ha sido un poco entre lenta e insuficiente, porque pues ellos están afrontando el abandono Pandemia en la estatal que han ciudad. llevado durante todo el tiempo y que está explotando en este momento con la pandemia, y particularmente las comunidades indígenas están muy golpeadas y pues no están recibiendo la atención necesaria, porque pues se necesitaría un cambio de enfoque del sistema de salud para poder dar abasto con la atención que se requiere. O sea, si tuviéramos un sistema de salud basado en atención primaria en salud, en los que los promotores existieran, pudieran hacer las visitas, conocieran el perfil de salud de las comunidades, sería mucho más sencillo. Pero desafortunadamente en este momento esa no es nuestra realidad y realmente las comunidades indígenas están siendo muy afectadas en Colombia. Tal vez en Amazonas es el punto más crítico, pero en general las comunidades indígenas acá no tienen mucho acompañamiento del Estado. María Belén, quisiera rescatar algo de tu opinión, tu conocimiento sobre el fallido proyecto de Yachay y con la posibilidad, sobre todo, de investigación farmacéutica a partir de las plantas de la Amazonía ecuatoriana, que se supone que es mega diversa a pesar de la poca extensión que tiene. ¿Había alguna A ver, como intención? idea, ¿Hay algo rescatable de esa posibilidad para que retomen las otras universidades? Yachay era una excelente idea. En Farma era una idea. Les cuento a los compañeros extranjeros. Se creó una universidad especial con mucho recurso, con capacidades especiales. Se trajeron rectores de los países de desarrollo, una maravilla. Y se creó una empresa pública de fármacos, que era nuestra esperanza. En Farma era nuestra esperanza para que tengamos una producción local de suero antiofídico, de vacunas, de desarrollar una capacidad productora. Pero nunca terminó de arrancar. 8 años después no lograron comprar una planta, millones por aquí, y no son cientos de millones, millones por aquí, millones por acá. Venía el día otro, otro, otro. Al momento actual, creo que no tenemos, en el momento actual, no tenemos una capacidad de una planta del Estado. El Estado no tiene una planta. Tenemos algo de rescatable del extinto INH, porque algo que ha pasado en el último tiempo es el debilitamiento institucional. O sea, es minar y minar lo poco de estructura pública que se tenía en nombre de la calidad, porque eso es una cosa que, por ejemplo, le pasó a Brasil con el suero antiofídico. En nombre de la calidad, de las normas ISO no sé qué, de la excelencia, no tuvimos la capacidad de crecer. ¿Y qué era más fácil? Cerrar no vale, cerrar no vale, cerrar e intentar pasarle toda la competencia que antes podía ser pública a la empresa privada. Y entonces, actualmente en el Ecuador no tenemos una planta pública consolidada que permita hacerlo, pero no es imposible. O sea, alguien que ponga 500 millones de dólares y utilice el talento humano y haga transferencia de innovación y transferencia de tecnología con los países de la región podría. Pero eso es un proceso súper costoso, porque somos un país apenas de 16 millones de habitantes. En cuanto al desarrollo nuestro como potencia farmacéutica, la curva de aprendizaje sería muy costosa. Considero que lo que Claudia decía podría ser más, en el corto plazo, a una salida inmediata, es apegarnos a Brasil y pensar que Brasil puede hacerlo. Brasil, con 250 millones de habitantes y una capacidad de producción farmacéutica, podría solventar ciertas necesidades. Era parte del proyecto que había de cooperación sur-sur, pero que no se ha consolidado en cuanto a innovación y potencializar el desarrollo farmacéutico de los países. No hemos tenido mucha. Bueno, a alguien le interesa que no seamos soberanos farmacéuticos para seguirnos vendiendo al costo que quieran. Creo que se
se debilitó mucho la poca capacidad que se tenía con la institucionalidad en nombre de la calidad. No estoy con esto diciendo que no hay que hacer cosas de calidad, pero, por ejemplo, si un hospital está mal, no lo cierras, lo fortaleces, le haces cosas para que mejore. Lo que ha pasado en Ecuador es que los indicadores de calidad, las medidas de calidad, lo que hacen es cerrar la institución pública, vender, concesionar, y con eso perdemos la esperanza de potencializar la producción pública. Y eso a la larga es perjudicial. No es rentable. Hay medicamentos en el Ecuador, alrededor del 12% de medicamentos que salvan vidas, que son esenciales, no los vende el mercado farmacéutico. Y es un problema que pasa en la región. No tenemos suero antitetánico suficiente, no tenemos antídotos, no tenemos algunos oncológicos, porque la industria ya no los quiere vender. Lo ideal es tener mecanismos de negociación regional para poder intercambiar o hacer compras o importaciones paralelas. Pero eso, si no tenemos un organismo regional que acoja nuestras necesidades, cada vez se diluye. Y así es mejor. Mientras más desorganizados estemos en la región, mejor, porque te pueden vender al precio que quiera y siempre es más caro. Pero si estamos unidos y los gobiernos hacen cierto tipo de negociaciones regionales en conjunto, podríamos conseguir mejores precios. Eso al sol de hoy ha quedado muy postergado porque ya casi no tenemos mecanismos de integración regional que defiendan los derechos de la salud pública. Lo que tenemos son acuerdos comerciales que defienden precisamente los intereses comerciales, los transatlánticos, los de por aquí y por allá, que no están mirando las necesidades de salud pública. Y mientras más desagregados estemos en términos de identificar nuestras necesidades por países, más aprovecha la industria. Anita, no sé si me escucha, yo creo Sí. que estamos ya por cerrar este conversatorio. Creo que es muy importante todos los temas que se han tocado. Yo quiero abordar un último, muy breve, con María Belén. Respecto a todo lo que se ha publicado en el contexto COVID, a estos tratamientos experimentales, todo lo que ha ido saliendo. ¿Cómo eso podría haber afectado a otras enfermedades y concretamente en el trabajo específico de REACT, el tema de la resistencia bacteriana? Porque sabemos que todos estos tratamientos han utilizado antibióticos. Primero se dijo la azitromicina, que es un antibiótico que cada vez se necesita más dosis para combatir ciertas enfermedades. Ahora la cloroquina, que también es un antibiótico y que De produce malaria. resistencia. Exacto. Entonces, ¿cómo todos esos tratamientos han impactado o estos experimentos han impactado en la resistencia bacteriana? Y también el tema de la investigación, el tema de generar búsqueda de tratamientos, medicamentos, vacunas, etcétera, pudo dejar de lado o al margen otras enfermedades que también son importantes y que pueden estar acabando muchas más vidas que COVID-19. Estaba buscando un cuento que yo tengo por acá que lo sacó Read de el relacionamiento entre las bacterias y las bacterias tienen derechos. A mí me preocupa algo con COVID y es que cambió nuestra forma de vida de un estado a un estado de paranoia, de que si le voy a dar la mano me voy a infectar y me voy a morir y entonces me tengo que lavar las manos y también poner gel antibacteriano cuando estas dos cosas no son suficientes. De salir tapado, de romper las relaciones, de no tocar a nadie, de estar a 2 metros de la gente. Y esa no es nuestra forma de vida. Socialmente, no es, los latinos no estamos diseñados para eso. Los latinoamericanos saludamos con beso, abrazo y así apretando, porque es nuestra realidad. Tomamos del mismo vaso, comemos del mismo plato. ¿Y cómo esto cambió nuestra forma de vida? Esta paranoia nos va a pasar factura después, porque el mundo está mirando como que todos los microorganismos matan y son malos y hay que lavarse 20 veces las manos y todo con guantes y no me hables porque me puedo morir. Y es por COVID que esperemos va a pasar. El uso innecesario de antibióticos nos va a pasar factura por la resistencia bacteriana, sin duda alguna. El uso irracional que ha habido de los macrólidos,
azitromicina. Y una vez que entran al hospital, hay esquemas de todo. Hay esquemas basados en profilaxis, en infecciones nosocomiales, infecciones asociadas a la atención hospitalaria, que el paciente entró con COVID, pero salió con neumonía. Entonces le pusimos antibióticos de amplio espectro. Todo esto está cambiando la microbiota de las personas, el uso, la automedicación nos va a pasar factura en esta misma década. El uso de la hidroxicloroquina, que es un antimalárico contra un parásito sanguíneo, quizás la mayor preocupación de eso es el riesgo cardiovascular gracias al uso de los presidentes que se pusieron a prescribir y a comprar medicamentos. Tendremos que asumir las consecuencias de esas recomendaciones. Pero creo que después de la pandemia, que va a pasar algún día, 1 o 2 años, si no hay la vacuna, habrá inevitablemente una inmunidad colectiva. Tendremos que volver a hacer los trabajos de volvernos a reconciliar con los microorganismos. Porque los microorganismos que matan al hombre son menos del 0,5%. La gran mayoría de virus, bacterias, algas, hongos son parte de nuestra flora, nos ayudan a procesos metabólicos maravillosos. La vida no sería posible sin los microorganismos. La comida, la cerveza, el pan, el yogur, lo que comemos es parte de que tenemos estos microorganismos maravillosos. Y si nos empezamos a bañar y a echar cloro y a poner túneles de desinfección y a bombear con cloro cuaternario o inyectarnos, gracias, mi esposo me está haciendo acuerdo de la recomendación de inyectarse cloro o inyectarse desinfectante, o sea, todo esto va a afectar nuestra flora y con eso los procesos milenarios de la flora y de nuestra microbiota. Entonces sí creo que tenemos que pausar, esperar que la pandemia pase, pensar en ideas creativas para reconciliarnos con el mundo microbiano, para poder volver a dar la mano sin temor a morirnos, para volver a limpiar un moco de alguien sin temor a morirnos, para ofrecer un pañuelo, para secar el sudor de alguien sin temor a morirnos. Yo tengo 2 bebés de 2 años, tengo 2 bebés gemelas y yo quiero que crezcan en un mundo con la tierra, tocando gusanos sin temor a que se van a morir, porque si ellas meten la mano en la tierra no les va a dar COVID. ¿Cómo hemos restringido la microbiota de los seres humanos por esta pandemia? O sea, ha habido cosas buenas, la contaminación ha caído y todo, pero pensemos si es necesaria tanta paranoia. Y ese es el desafío de React. Post pandemia, un plan de reconciliación con el mundo microbiano. Apoyo la moción. Seguramente vamos a trabajar en volver a amigarnos con el mundo microbiano. Youtuber para esto, tal vez Moisés nos puede prestar al suyo. Muy bien. Bueno, habrá que hacer un esfuerzo en esa línea. No, Sí. solo quería agregar un elemento. En este proceso yo creo que, así como iniciamos hablando de, bueno, debemos de incorporar los conocimientos de la academia, que ya no sean solo para la industria, ¿verdad? Que no sea la única que lo pueda usar, Así que es. los investigadores y las investigadoras y las investigaciones que se hacen, como ustedes muy bien lo han estado diciendo, ya no sean solamente para ese interés del mercado, ¿verdad? Para quien puede comprarla y quien puede comprarla tiene acceso, sino que se pueda popularizar. Y la única forma de popularizar eso es que también tengamos tejidos sociales, organizativos, en donde puedan correr esos procesos. La React es un intento en esa línea, ¿verdad? Va justamente enfocada a crear esa red que permita tener un pensamiento crítico, un pensamiento divergente al pensamiento, digamos, que se impone. Y eso es un elemento importante que debemos de potenciar y debemos de ir generando, creo, esta pandemia nos da esa oportunidad de reflexionar, pero que no se quede la reflexión a que se nos vuelva a recordar cuando tengamos que enfrentar otro proceso de esta naturaleza, sino que esa reflexión nos permita hacer cambios reales en los procesos. Hemos visto que la industria en realidad nos genera grandes problemas, que la producción pública de medicamentos podría ser una salida si tuviera ciertas condiciones y que podríamos irlas creando,
Entonces, si esas pueden ser algunas conclusiones que este proceso nos deja, sería importante impulsarlas, promoverlas. Pero por el otro lado también, si nos vuelve a llamar al trabajo en la comunidad, ahora el gran problema que se tiene es que los trabajos están lejos y hay que pagar transporte, hay que subirse al autobús y la gente tiene el temor de subirse al autobús ahora por toda esa situación. Pero si el trabajo fuera diferente, si no tuviéramos que depender de ese tipo de trabajo, seguramente no tendríamos esta condición en la que estamos ahora. Entonces, esos son elementos que habrá que seguir discutiendo y no deberíamos de perder la oportunidad de que se acumule para el conocimiento humano y que podamos hacer transformaciones con esto. Entonces, creo que son ahora esta jornada, pues a mí me deja muchos elementos importantes, que creo que es importante entonces ese trabajo armonizado de la academia, de la investigación y de la comunidad para que podamos construir alternativas diferentes que no vayan a generarle únicamente productos al mercado, sino que le generen al pueblo productos de conocimiento y de tecnologías útiles a un nuevo escenario. Gracias, Moisés. Gracias, Anita. No sé, para cerrar, creo que hay muchos temas todavía que se quedan para seguir en un segundo momento sobre este tema. Hay una pregunta algo sobre los TLC y cuánto eso ha sido, cómo han influido los TLC que se han firmado nuestros países con la Unión Europea, con bloques como de la Unión Europea, con los Estados Unidos, la Alianza del Pacífico que está también en marcha, que es un acuerdo comercial. Creo que ya anotaba María Belén, no hay un... lo que se está trabajando en región básicamente son acuerdos comerciales y muchos de estos acuerdos comerciales tienen, están de por medio también el tema de patentes, el tema de incorporar todo lo que es propiedad intelectual, etcétera. Entonces, creo que es un tema que tenemos que abordar en un nuevo programa, en una segunda entrega de este programa. Anita, tiene la palabra. Pues no más, ya dadas las circunstancias de las cosas, creo que escucho tanto en Claudia como en Belén y Moisés, más allá de la crítica aguda y el análisis que han hecho, luces de esperanza de que podamos encontrar entre todos alguna manera de desestructurar esta estructura que, si antes personalmente a mí la palabra normalidad no me gustaba, ahora la nueva normalidad me salen granos, la verdad sea dicha, ¿no? Entonces, tengo fe de que seamos algunos locos, como creo que participamos todos los que estamos en este conversatorio, de animarnos mutuamente de que es posible desde nuestro rincón, desde nuestra acción, ir sumando y romper todo este sistema macabro que nos ha llevado al extremo, al desborde como civilización que tenemos, ¿no? Creo que ciertamente coincidimos también todos que es una gran oportunidad para repensarnos, para replantear la posibilidad de relacionarnos de distinta manera con la vida misma, desde todas las bacterias y los bichitos que sabemos que nos hace enamorar tanto nuevamente, hasta todas las formas de pensarnos. Es decir, creo que la única manera de llegar a ser iguales es aceptar lo diferente que somos. Y por tanto, creo que es importante este tiempo también para volver a religar nuestra relación con la naturaleza. Creo que la pandemia es una más de las expresiones de los desbordes a los que ha llamado lamentablemente una civilización que estamos en una involución humana que creo que da vergüenza ya. Así es que nada más me queda que agradecerle mucho, mucho a María Belén, encantadísima de conocerle. También igual a Claudia, además de su el escuchar el tono colombiano, alegra el corazón de una, de cada. Tiene un lindo acento. En serio, eso es una maravilla. Pues a Moisés me encanta porque también cuando yo escuchaba el tema y Juan Carlos me invitaba a participar en esto, igual me siento honrada y muy halagada. Me encanta porque el tonito centroamericano es tan especial también y que desde San Salvador se esté hablando de las redes sociales que hay que reconstruir, de la participación comunitaria, creo que nos da mucha esperanza de que es posible pensarnos todos bien, todos juntos,
y en una salud que vaya más allá de lo que nos hacen y nos han hecho pensar. La salud de uno es la salud de todos. Si alguien está enfermo, todos estamos mal. Hay un desequilibrio real en las relaciones. Entonces, nada más que agradecerles y para mí un honor y un gusto poderles haber conocido y pues me dejan con muchas ideas, me dejan con muchas inquietudes también, pero también me dejan con mucha alegría de saber que hay mucha, mucha gente pensando cosas buenas desde nuestra realidad como latinos, pues. Muchas gracias otra vez a REC A, que ya saben que en mí tienen un fan, una fan muy especial. Buenas tardes con todos.